Estamos muy contentos en el día de hoy de poder contar con todos los presentes. La comunidad virtual en el día de hoy se hace grande. Realmente este espacio de Auxhall, con este evento Casa Abierta para promover la internacionalización de una iniciativa que promueve modelos alternativos de integración entre unas 18 universidades que compone el Auxhall, ubicadas en 13 países socios. Para nosotros es más que un placer de que la Auxhall, a través de la Red de Cooperación Académica y Relaciones Interinstitucionales, les da la más cordial bienvenida a todos los presentes. Es un momento importante para ceder la palabra inmediatamente a quien ha sido una pieza importante para la gestión de este encuentro. Con unas palabras para todos nosotros, vamos a cederle el micrófono a Loida Doñé, quien es la directora de Proyección Institucional. Loida, la escuchamos. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a nuestra Casa Abierta Auxhall. Es más que un honor para mí darles la más cordial bienvenida a este hermoso proyecto que iniciamos con una idea en noviembre del año pasado, cuando nosotros nos reunimos como Red de Cooperación Académica y Responsabilidad Social Universitaria en México. Allí hubo un equipo de personas que forman parte de la red de cooperación de la red Auxhall, que es la cual compone todas las universidades jesuitas de Latinoamérica, y allí vimos la necesidad de fortalecer lo que es el aspecto de la internacionalización y sobre todo cómo podemos trascender a través de cada una de las universidades, no necesariamente haciendo presencia física, sino a través de los medios. En aquel momento ignorábamos el contexto que íbamos a tener en este momento, que fruto de la pandemia COVID-19 hemos tenido que cambiar muchos hábitos y muchas agendas que teníamos previstas para este año 2020. Sin embargo, Casa Abierta Auxhall ha llegado como una solución a cada una de las universidades. En este mes de noviembre cerramos este ciclo donde al día de hoy hemos impartido 63 conferencias, donde han participado unas 18 universidades de la red y hemos compartido temas sumamente interesantes de cultura, de movilidad académica. Y en el día de hoy, República Dominicana se honra con presentar su experiencia de la ruta histórico-cultural del Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola, nuestro nivel superior que cada año desarrolla dentro de su programa académico la ruta histórico-cultural. Yo quiero que ustedes pongan mucha atención a lo que van a estar viendo en unos instantes, porque vamos a contar con la presencia de dos expertos en historia, en cultura, en arte. No se ve todos los días lo que van a conocer en el día de hoy a través del profesor Eugenio Galán y Hallington Reyes. Bueno, agradecemos las palabras de Loida en este sentido, pues como ella decía, vamos inmediatamente a cederle la oportunidad a lo que nos convoca este día, a presentar la experiencia institucional en el desarrollo de la ruta histórico-cultural, la cual forma parte del currículum de formación integral de nuestros estudiantes. Asimismo, mostraremos elementos importantes de nuestra cultura dominicana. Para eso contamos con Hallington Reyes y también con el profesor Eugenio Galán, que en el día de hoy pues han hecho o van a hacer posible que podamos conocer un poco sobre nuestra cultura y sobre todo tantos espacios históricos que tenemos en nuestro país. Hallington, Eugenio Galán, bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación y permitir que todos podamos conocer en el día de hoy tantas cosas bonitas acerca de nuestro país y sobre todo de nuestra cultura. Si les parece, pueden encender sus micrófonos. Bien, buenas tardes, Riquén. Es un Gracias placer. por la invitación. Agradecerle a la USAL realmente por la oportunidad que nos da de participar de esta plataforma interactiva tan interesante y que tanto aporta a la comunidad pedagógica y científica de la GES de AUJAL.
Realmente es un placer para nosotros y nos sentimos bien. Con toda humildad, pues vamos a tratar de exponer, aunque tenemos muy poco tiempo, pero de exponer un poco de esa experiencia que nosotros hemos adquirido con esto que hemos llamado la ruta, esta estratégica que hemos llamado la ruta histórico-cultural, y así compartir con todos los colegas de Latinoamérica que están conectados con nosotros y con la esperanza, obviamente, de poder dejar algo, algo que le pueda servir. El colega Harrington y yo vamos a interactuar, voy a tomar la primera parte y luego, obviamente, el profesor Harrington va a tratar otra parte para ir al finalizar de la actividad. En este sentido, usted estaría tratando la historia y en el caso puntual Harrington, me gustaría también darte la bienvenida a este panel. Harrington, conéctame. Sí, yo voy a trabajar la parte propiamente de la historia, Harrington un poquito más la parte cultural o folclórica. En ese sentido, pues vamos, Eugenio, a dar paso inmediatamente a usted. Si bien conocemos mucho sobre su trayectoria, nosotros que diariamente tratamos de una forma u otra, siempre conectamos con ese espacio, pero hay muchas personas que desconocen un poco sobre quién es usted, profesor, y es un profesor de ciencias sociales de nuestra institución y de humanidades con más de 20 años de experiencia, proporcionando un aporte exhaustivo y dedicado a los estudiantes en busca de una mejoría de la educación dominicana. Usted es licenciado en Educación, Mención e Historia, posee un posgrado en Historia y Geografía del Caribe y maestría en Enseñanza Superior. En sus años de trayectoria como docente ha contribuido en la sensibilización y el aprendizaje, también en la historia y la geografía para estudiantes del nivel superior y secundario, así como también ha participado en diversos paneles, conferencias, debates, programas sociales. Ha realizado diplomados en educación basada en competencias, gerencia social ignaciana y pedagogía ignaciana. Con usted vamos inmediatamente a comenzar este panel para todos nosotros, Eugenio Galán. Para mí es un gusto que en el día de hoy usted esté compartiendo su experiencia con AUSJAL en este espacio que llamamos Casa Abierta. Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar. Tenemos aquí una imagen de presentación de lo que vamos a intentar llegar a cada uno de ustedes en la posición de esta experiencia que hemos tenido a través de la ruta. Vamos a compartir algunas diapositivas que obviamente la vamos a ir comentando con las imágenes que tienen para que sea más interactivo y ustedes puedan naturalmente entender. Aquí tenemos una tabla de contenido así bien sintetizado, bien concreto de lo que vamos a exponer. La introducción, origen, objetivo, vamos a presentar un mapa de la República Dominicana con las regiones en las que nosotros participamos conforme los intereses que tenga cada una de las regiones y la visita y la dimensión, lo que buscamos en cada uno de los lugares, sea el concepto ecológico, histórico, cultural, artístico, antropológico, bueno, una diversidad realmente de elementos que son propios y que son la razón de la visita que nosotros hacemos. A modo de introducción, lo que nos proponemos presentar, a grosso modo, la experiencia del Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola a través de la estrategia denominada Ruta Histórico-Cultural, que ha sido creada con la finalidad de ampliar los horizontes cognitivos de la población estudiantil, poniéndolo en contacto con el medio exterior, fuera del aula, como una dinámica de aprendizaje basada en la participación en el campo, sin libro, sin la formalidad habitual que encierra un aula, que es lo que tradicionalmente hemos estado acostumbrados, o sea, el aprendizaje in situ. Además de servir de válvula de escape a un estudiantado que en la mayoría de los casos trabaja y estudia. Entonces, además de los aprendizajes, obviamente, que van a adquirir
con estas actividades, pues también les sirve a ellos para desestresarse un poco, descanso y ese tipo de cosas. De tal modo que se hace muy, muy importante. Este texto está acompañado de una imagen que ustedes pueden observar. Arriba, la primera, ahí estamos realizando un ascenso hacia un monte que se llama, bueno, originalmente Montecristo. Esto tiene mucha relación histórica y es un símbolo para la República Dominicana, porque en el contexto del segundo viaje de Cristóbal Colón, buscando en el litoral norte un lugar adecuado para un atracadero y crear lo que sería la primera ciudad del Nuevo Mundo, pues observó una montaña que le pareció a él que era idéntica al monte de oración donde Cristo se retiraba a ponerse en contacto con su padre, y entonces de ahí que Colón le bautizó el Monte Cristo. Luego evolucionó el nombre y se le ha puesto Monte Cristi. Entonces se ha convertido en un lugar no exactamente de peregrinación, pero sí de mucha visita a ese lugar. Al parecer nuestro maestro Galán tiene dificultades para mostrar la ahí, sí, un se está viendo, pequeño error, me dice que no se estaba viendo la pantalla. No, no estamos viendo realmente. Ok. Pero estábamos entendiendo muy bien la forma como... Perfecto, bueno, pero ahora está la imagen. Ahora sí. Sí, la imagen arriba es la que hacía referencia del monte Cristo, Monte Cristi, como hoy se denomina en nuestro país, que es un lugar muy visitado. La imagen que sigue es un joven que está tomando un poquito de agua de un pocito, pero es el nacimiento de uno de los ríos más importantes que tiene la República Dominicana. Y la imagen que continúa, pues es ya cuando llegamos a la cima del monte, ya la satisfacción ya que de haber llegado ahí, se ven los otros un poco exánime, cansado, pero también con la satisfacción de haber podido lograr subir hacia la montaña. Continuamos, bien, son problemas técnicos que tenemos, pero eso en vivo pasa todo eso. A seguida, tenemos aquí una, vamos a definir exactamente cómo hemos concebido el concepto de ruta histórico cultural. Primero un poquito sobre su origen, que inicia con la creación del Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola. Eso es para el 2008, es una institución. El nivel superior es nuevo, es reciente acá en Loyola, aunque la institución como tal que le sirve de plataforma, que es el Politécnico, pues ya tiene varias décadas de fundado. ¿Qué perseguimos? ¿Cuál es la razón de ser de esta ruta? Bueno, pues contribuir a la formación de ciudadanos y ciudadanas conscientes, comprometidos, compasivos, competentes, o sea, estar al unísono con la filosofía pedagógica ignaciana, con la pedagogía ignaciana. La ruta es un espacio científico, didáctico y de esparcimiento en el cual profesores y estudiantes tienen la oportunidad de interactuar entre sí y a la vez de mantener el contacto con el medio físico y cultural de la República Dominicana. Como objetivo, entre otros objetivos, tenemos el provocar un acercamiento y empatía entre el cuerpo docente que participa naturalmente de la ruta y los estudiantes, y del conjunto, como decíamos, del conjunto de estudiantes y profesores, pues también con el medio social y cultural. Desarrollar realmente una práctica docente distinta, ya decíamos ahorita, fuera del aula, para hacer más efectiva realmente el conocimiento, hacerlo el conocimiento que sea
realmente inolvidable, porque lo que los estudiantes pueden adquirir en la ruta realmente que no lo olvidan jamás. Entonces, de esa manera contribuimos a formar un estudiante, un ciudadano, una ciudadana consciente de su realidad social, natural y cultural. Y despertamos en ello pues, el interés naturalmente por conservar y por preservar y proteger el patrimonio, tanto histórico como natural y ecológico. Porque dada la circunstancia que está viviendo la humanidad en estos tiempos, producto del calentamiento global y ese tipo de situación que afectan el curso normal de nuestro planeta, pues se hace necesario crear esa conciencia respecto a la preservación del medio ambiente. Aquí presentamos un mapa de la República Dominicana y presenta tres macroregiones, regiones que a su vez se dividen en microregiones. Entonces, cada una de esas de ellas cuenta con una variada gama de lugares, de interés histórico, cultural, natural, que son la razón de la visita que nosotros hacemos. En todo el país pues, hay muchas cosas de interés, aunque algunas regiones están más, tienen un interés más marcado que otro para los fines didácticos y pedagógicos. Entonces, visitamos zonas protegidas, parques nacionales, reservas científicas, cuencas fluviales y lacustres tiene la República Dominicana, a pesar de ser un país pequeño, poco menos de 50.000 kilómetros cuadrados, pues contiene los lagos más grandes que tiene la región de las Antillas. Cuevas, cavernas que contienen miles de pictografías, de grabados, de jeroglifos que recrean la historia de los primitivos habitantes, taínos en este caso, que fueron los que encontró Colón cuando se produjo lo que hemos llamado, o lo que podemos llamar el descubrimiento de América. Ya sabemos que exactamente es un descubrimiento, pero para que nos puedan entender todas las personas que están en contacto con nosotros. Visitamos museos históricos, de arte, museos naturales. Obviamente la mayoría de los museos se encuentran en las grandes ciudades, sobre todo en Santo Domingo, Santiago, que son de las grandes ciudades de la República Dominicana, pero también hay comunidades y pueblos del interior que tienen museos de mucho interés, que también son visitados por nosotros para que nuestros estudiantes pues, conozcan naturalmente las raíces de nuestra sociedad, de nuestra población, y sobre todo de los antepasados habitantes que hubo acá en los tiempos de la conquista y colonización. Monumentos coloniales y contemporáneos que veremos algunos en imagen que van más atrás. Hay otros lugares, naturalmente, con interés folclórico, turístico, también de considerable importancia. Respecto al transporte, pudiera ser una pregunta que pudiera estar haciéndose cualquiera de los colegas, de las personas que nos están escuchando, que están en contacto con nosotros, ¿cómo se hace lo del transporte? Pues no siempre las instituciones tienen las condiciones para ofertar el transporte a los estudiantes. En un principio, el Politécnico Loyola incluía el transporte para los estudiantes, para este tipo de actividades, pero por problemas económicos, pues ya la institución no puede costear el transporte. Entonces, en ese caso, nosotros hacemos contacto con compañías de transporte que nos hacemos literalmente cliente o socio de ello y nos ponen los precios más baratos posible para transportarnos a esos lugares. De tal modo que el estudiante entonces ellos pagan el transporte, tanto el transporte terrestre como el transporte marítimo, si la visita incluye ir a algún lugar que haya que tomar una lancha, algún tipo de embarcación por algunos kilómetros fuera de la costa, y también los alimentos, dependiendo las características del viaje, de la excursión, del recorrido, entonces a veces tenemos que contratar la comida en esos lugares y conforme el número de estudiantes, que por lo regular sobrepasa un centenar, pues también conseguimos oferta bastante cómoda para que los estudiantes pues, puedan participar de tal modo que abaratamos el costo lo más posible. En muchos de los casos hay estudiantes que no pueden costear todo el viaje, pues
de algún modo la institución agencia recursos para que no dejen de ir. Esto así porque ellos tienen la, bueno, la obligación de por lo menos participar de dos actividades porque son prerequisito de graduación. Y por ende, pues tienen que buscar la forma de participar por lo menos de dos. Pero en la mayoría de los casos, los estudiantes participan de casi todas las actividades porque realmente el impacto que ellos reciben es increíble. Ese conocimiento para la vida, pues lo entusiasma tanto que quieren participar de casi todas las excursiones, que en ocasiones tenemos que decirle a algunos que le dé espacio a estudiantes que todavía no han participado y que a veces se le acerca la fecha de graduación y aún no han podido completar los prerequisitos. Recorrido ecológico que hacemos, entre muchos otros, aquí tenemos a la izquierda y arriba la imagen que presenta unos farallones dentro de una zona costera, una bahía, eso representa o constituye uno de los parques nacionales más importantes de República Dominicana. Se llama Parque Nacional Los Haitís, una zona protegida. Por su tamaño y por estar ubicado en una zona de una alta pluviometría, por lo menos 2.600 milímetros de lluvia anual. Eso implica que aporta agua en cantidad increíble para el aprovechamiento humano, llámese en agricultura, en acueducto, incluyendo varias provincias que se benefician, parte de la capital dominicana. El agua que consume depende de ese lugar. Entonces, llevar los chicos para que caminen dentro del parque, para que vean lo que significa cuidar de nuestro bosque, la ventaja, lo que nos ofrecen, los recursos que nos ofrecen, es de la forma que entendemos que ellos pueden realmente, no solamente cuidarlo, sino defender a como dé lugar cualquier acción que vaya en contra de la preservación, del cuidado, del mantenimiento de esos lugares. Entendemos que nadie puede realmente defender a toda pulmón lo que no conoce. Entonces hay que poner en contacto con estos espacios para que ellos puedan ver realmente el valor que tienen y lo que significa para nuestra vida. La imagen que la acompaña arriba, pues es parte del transporte. Cuando vamos a lugares como estos, pues nos transportamos. Son los momentos en que ellos, bueno, pues disfrutan, algunos hasta con un poquito de temor porque nunca han estado montados en un transporte marino, etcétera. Aunque somos un país isleño, no hay así la cultura de caminar mucho en transporte marino. Entonces, en esos momentos, pues ellos botan mucho estrés realmente y se divierten porque tiene que estar alternada realmente en la parte científica y didáctica con el esparcimiento. Las imágenes que se ven debajo de esos pilares, parte de un puerto, un atracadero que se creó durante la dictadura de Trujillo para una gran parte de la región sureste pues, poder exportar productos como el cacao, café y otro tipo de productos con más facilidad. Cuando eso se conectaban con un tren, eso era parte de la vía del tren que llegaba hasta el puerto, pero cuando desapareció la tiranía, coincidencialmente también desaparece este puerto, pero no porque desapareció la tiranía, sino porque ya aparecieron otros medios de transporte, camiones, camionetas, etcétera, que hacían más efectivo el transporte por tierra, y entonces perdió un tren histórico de nuestro país, perdió vigencia y se fue descontinuando, y ahí quedan los pilares solo como historia. Debajo estamos ahí sobre el muro de un contraembalse, una represa donde hay la toma de dos canales de irrigación que van a dos provincias distintas. Entonces, cuando estamos en esos lugares, podemos dar explicaciones más concretas, porque los estudiantes están viendo los resultados. Si protegemos la montaña, protegemos los bosques, entonces, pues las lluvias van a ser frecuentes y van a mantener el curso de los ríos para que sea posible retener el agua que luego entonces llega a nuestros hogares para el consumo directo y llega a través de otro medio, porque los productos agrícolas sin el agua no es posible. Entonces, de tal modo que el impacto que ellos reciben vale la pena. Uno puede ver realmente el cambio, la actitud, cuántas preguntas ellos hacen
que a veces en el aula son un poquito pasivos, y cómo se activan acá, porque les surgen múltiples preguntas e inquietudes. En la imagen de la derecha, pues ahí estamos descendiendo de una montaña bien seca. Si pueden ver la diferencia, son diametralmente opuestos, el bosque bien húmedo arriba y este totalmente seco, un bosque seco estepario. Entonces, para que puedan ver el contraste, nuestro país tiene la ventaja que a pesar de ser pequeño, pues puede uno ver contrastes extraordinarios en términos climatológicos. Además de que la cima de esa montaña donde estamos descendiendo, también hay un monumento que es conmemorativo a una de las batallas más importantes que se libró durante la independencia, la lucha por la independencia nacional dominicana en 1844. Aquí tenemos otras imágenes que también son muy importantes. En la que está a la izquierda, eso es un monumento conmemorativo a lo que es la segunda independencia de la República Dominicana. La República Dominicana tiene tres periodos republicanos en sus años de independencia. La primera independencia duró 17 años, hasta 1861, que fue anexada, y luego, 4 años después, se restauró, y en el 1916 hubo una ocupación por parte de Estados Unidos, y durante 8 años se perdió la soberanía y volvió a restaurarse, y tenemos tres periodos republicanos. Ese monumento que está aquí, se llama Monumento Capotillo, pues está a pocos metros del lugar donde 16 de agosto de 1863 varios hombres iniciaron esa lucha por esa segunda independencia que se llama acá Restauración de la República Dominicana. Entonces, ahí hay una lista en la pared de ese edificio de los hombres que comprometidos en ese momento, a pocos metros, reitero, en una loma que está fronteriza entre República Dominicana y Haití, ondea una bandera que se puso a partir de ese momento y se mantiene ahí. Entonces, los estudiantes están prácticamente en el lugar de los hechos. Y ya después que uno explica todo lo que sea necesario en ese lugar, pues la lluvia de preguntas que hacen los jóvenes, ahí estamos bastante lejos de San Cristóbal, dentro del contexto de lo que era República Dominicana, y ellos dicen, profesor, pero venían desde Santo Domingo sin haber guagua, sin haber camino bien habilitado, a luchar tan lejos. Digo, sí, eso costó la independencia de la República Dominicana. De ahí es que tenemos que reconocer el valor de nuestros héroes y heroínas y respetar realmente su memoria. Entonces, realmente vale la pena. En el centro hay una imagen de Caonabo, es uno de los caciques que encontró Colón acá, de los jefes indígenas al momento del descubrimiento, cacicado de Maguana. Entonces, Caonabo fue, sin lugar a duda, el primer indígena, el primer taíno que enfrentó a los europeos. Solo que no ha trascendido su figura, obviamente, porque apenas se estaba comenzando a descubrir. Todavía Colón ni ningún otro europeo había tenido contacto con la parte continental de América. Se había mantenido en la parte insular, Cuba, Puerto Rico, aquí Quisqueya o Haití, como le llamaban los indígenas. Pero fue el primero en rebelarse contra los españoles, a tal punto que tuvieron que enviar una expedición especial para capturarlo y naturalmente sacarlo de combate. Eso lo realizó quien conquistara la isla de Santo Domingo, llamado Fray Nicolás de Obando. Entonces, Caonabo, una figura naturalmente importante en la historia de la isla y de la República Dominicana, y llevamos a los jóvenes naturalmente a sus lugares para que tenga un conocimiento más concreto. Inmediatamente a la derecha, estamos, eso en la misma provincia de San Juan, una provincia ubicada al suroeste del país, en una plaza llamada Juan Bosch. Aunque Juan Bosch nació en una ciudad del norte llamada La Vega, pero Juan Bosch es dominicano, Juan Bosch es de todas las provincias y de todas las Américas y gran parte del mundo. Un hombre bastante conocido por sus aportes como escritor. Ahí tiene la particularidad esa plaza que todos los libros de Juan Bosch están en forma, hechos en cemento, en forma de banco, ponen 3 libros, uno encima de otro, con tamaño de consideración, que llega a una altura por lo menos de 2 pies o 2 pies y medio, que sirve como banco, y entonces están todos los títulos de los libros de Juan Bosch.
en este caso a estudiantes de la misma, del mismo municipio, de la misma ciudad, sería fácil para un profesor de lengua española, de literatura, particularmente pedirle a los estudiantes que le hagan un listado de todas las obras escritas por Juan Bosch, sencillamente mandándolo a ese lugar para que ellos puedan naturalmente escribir en su libreta toda esa, esa literatura, toda esa bibliografía que Juan Bosch escribió. Entonces, es muy importante, entre muchas otras plazas que tiene la ciudad. De hecho, donde está apuntando el joven y que está el rostro de Juan Bosch, hay una frase que dice: si no vive para servir, pues no sirve para vivir. Fue un hombre entregado realmente a la causa nacional. Aquí tenemos algunas imágenes que mi compañero, ya en pocos minutos, que le voy a ir cediendo espacio, va también a argumentar un poco, sobre todo en las que son de carácter colonial. Aquí tenemos imágenes coloniales e imágenes contemporáneas. Arriba, a la izquierda, lo mismo que también la que está debajo, son construidas durante la dictadura de Trujillo. Lo que tenemos arriba, que se llama Castillo del Cerro, fue una mansión que el Partido Dominicano, Partido Único, Partido del Jefe, y la esposa del jefe, doña María Martínez, construyeron para regalársela a Trujillo. Es una obra extraordinaria, monumental, bien hecha, de concreto, hormigón armado, pero el jefe nunca la habitó, no le gustó. Hay múltiples razones que se pueden explicar, lamentablemente no tenemos tiempo para esto, por lo que él nunca la habitó. Entonces, hoy no está en desuso, hay una escuela para preparar los policías penitenciarios que funcionen en ella, pero pudiera dársele a futuro otro uso, que puede ser un museo o cualquier otra cosa de esa naturaleza. Y debajo, una de las tantas casas de veraneo que Trujillo construyó al lado de la playa. Eso aquí en la, ambos están acá en la provincia de San Cristóbal, su provincia natal, y donde está esa casa ya abandonada, es una playa que él mandó hacer. No había la playa, sino que la mandó hacer con muros artificiales. Arriba continuamos, inmediatamente a la derecha del Castillo del Cerro, está la iglesia Nuestra Señora de la Consolación también. Esa iglesia está construida donde en la casa paterna y materna de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Eso terreno él lo cedió y por solicitud también de su esposa se construyó una iglesia que es única en su género acá en la República Dominicana por su arquitectura y sobre todo por unos murales que tiene en su interior que, guardando la diferencia con la Basílica de San Pedro, la gente se ha atrevido a decir que es la Sistina del Caribe, porque recoge realmente un mural extraordinario, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La vida de Jesús prácticamente, gráficamente, la contiene esos murales. Entonces, en esta diagonal que está en el centro, son dos monumentos coloniales. La ruina de un ingenio, de lo que fuera uno de los grandes ingenios que operaron durante los siglos XVII, XVIII en la isla, ingenios azucareros, y debajo una ermita, también aquí en San Cristóbal, que es la más vieja que queda en la provincia de ese género, que producto de la cantidad de negros esclavos que había en la zona, pues era necesidad de crear una ermita para que la religiosidad católica no se desvaneciera, no fuera debilitada por las creencias idiosincráticas de los negros, por ser una gran mayoría de habitantes como esclavos. Y a la derecha arriba la Casa Caoba, cualquiera que esté mirando la imagen dice, bueno, dice Casa Caoba, pero no se ve nada que sea Caoba, sencillamente se ha deteriorado, fue la mansión principal, bueno, la más querida, dicen los que conocieron a Trujillo, entre las muchas residencias que él tenía, esta casa estaba totalmente cubierta en caoba y el piso de arriba no tenía bloque como se ve ahora, sino toda la caoba, pues está en proceso de reconstrucción para devolverle su fisonomía. Y un dato importante es que cuando ajusticiaron a Trujillo 30 de mayo de 1960, él se dirigía de la Casa de Gobierno en Santo Domingo
hacia esta casa en San Cristóbal, en hora más o menos de las 9 de la noche. Voy a permitirle a mi colega Hallington Reyes para que él concluya con algunos aportes más orientados a lo que es la parte folclórica y antropológica de esta exposición. Realmente ha sido un placer. Ahorita quizá alguna pregunta, pues podemos de nuevo alternar. Bien, buenas noches, maestro Eugenio. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a los destacados y queridos estudiantes que están conectados a esta conferencia. Y muy agradecido con Casa Abierta Ausjal por invitarnos a formar parte de esta casa, que ahora también es mi casa. Bueno, un momentico, por favor, para presentar acá la misma diapositiva que tenía el maestro Galán. Un momentico, por favor. Muy bien, en lo que se presenta la diapositiva, la experiencia de la ruta histórico-cultural para los estudiantes del ISL, también para los maestros y para toda la comunidad educativa, es muy grata y muy satisfactoria. Estos espacios no solamente constituyen lugares para hacer un recorrido en donde vamos a conocer eventos históricos, donde también tienen la oportunidad de compartir entre amigos, entre colegas, sino que también son espacios de memoria y espacios de identidad. Cuando hago referencia a estos espacios de memoria y de identidad, quiero significar de que cuando en la diapositiva el profesor Galán hablaba acerca de la ermita de Nigua y hablaba de los ingenios coloniales, se está refiriendo a sitios que fueron lugar en donde la negritud, donde la trata negrera, donde se vivió el esclavitud en gran medida, y son espacios en donde los estudiantes pueden ponerse en contacto con la forma de vida de nuestros ancestros. El Caribe, históricamente muy dividido, históricamente con muchas situaciones, indígenas, africanos esclavizados, españoles que van y vienen, entre otras cosas más. Gracias, compartir pantalla. Okay, sí, pero tenemos que ir. Entonces, esta es la presentación nuestra. Esta sí. Excelente, nos llegó una bendición. Pues bien, esta ruta nos pone en contacto con esos sitios de identidad y de memoria. El visitar la ermita conecta a nuestros estudiantes con la experiencia vivida por los pobladores de la isla, los esclavos, siglo XVI, siglo XVII, trata negrera. Igual también lo pone en contexto con la industria azucarera. En el Caribe, la República Dominicana posee, digamos que una de las herencias patrimoniales, arqueológicas, con relación a los ingenios azucareros más importantes en América. Bueno, he sabido que los españoles desarrollaron la industria azucarera en el Caribe y en otras partes de América, y en ello utilizaron a los esclavos. Entonces, nuestros estudiantes participan de esos sitios, y mencionar también que esto forma parte de la ruta de la UNESCO, llamado Ruta del Esclavo, que visita todos los lugares de memoria que existen en el Caribe continental y en el Caribe insular. Para nosotros, es más que un orgullo y una satisfacción que nuestros estudiantes, maestros
y compañeros puedan participar de ello. Voy a hacer mención de las mismas diapositivas, imágenes que presentó el maestro, porque estamos compartiendo las mismas experiencias. Y bueno, como parte de las experiencias en las rutas, la República Dominicana es conocida mundialmente por el turismo. Es reconocida por sus hermosas playas, por sus hermosos atardeceres y por la calidad de su gente también. ¿Y por qué nuestros estudiantes no pueden también aprovechar y conocer esos mismos espacios? Entonces, ese recorrido que se puede observar acá en una lancha es parte de los circuitos que se le ofrecen a los turistas internacionales, y los estudiantes pues participan en acuerdos y alianzas que se hacen a través de la institución con otras organizaciones para conocer el patrimonio ecológico y las rutas turísticas con que contamos en la República Dominicana. Son fabulosas, y yo sé que muchos de los que están aquí conectados han oído hablar de República Dominicana por sus bellas playas. Entonces, aunque sé que el tiempo no es mucho, quiero presentar también aquí al inicio, vean acá donde está el profesor Eugenio pidiendo una bendición frente a la cruz, el santuario de Liborio Mateo, y una de nuestras estudiantes también fue presentando una petición. Déjeme decirle que es uno de los lugares más importantes para la peregrinación de la religiosidad popular en la República Dominicana, y precisamente se cumple un centenario de la muerte de Liborio Mateo, que fue un hombre de campo, un hombre sencillo, pero que la gente le dio el carácter de ser un enviado de Dios. Y a partir de ahí, pues se creó todo una especie de tradición y creencia ancestral con relación a la figura de Liborio Mateo. Entonces, de suerte que hoy día es conocido en el Caribe como una figura con carácter mesiánico, y muy respetado y querido también. Entonces, el lugar en donde vivió, el lugar en donde hizo su peregrinar, hoy día es visitado por cientos de turistas nacionales y extranjeros que vienen a conocer un poco acerca de la vida del llamado Santo Vivo de San Juan de la Maguana, y por qué no, a buscar también una bendición. Entonces, lo que presentamos acá son experiencias vividas, experiencias que conectan con la vida de los seres humanos, con las personas que nosotros interactuamos, porque estamos comprometidos con formar hombres y mujeres conscientes, hombres y mujeres con una identidad y con un respeto hacia la diversidad cultural, y sobre todo apegado a la identidad nacional. Por ahí buscamos crear ingenieros que sean conscientes y que puedan dar el todo por el todo por su país y por el Caribe, y por qué no, también haciendo un aporte por ellos mismos. Y si logramos sacar una sonrisa como la que vemos acá, pues nosotros estamos más que servidos de haber cumplido con nuestra labor como docentes y como compañeros también. Bueno, Riquel, no sé qué tiempo me quede. Sé que el tiempo es corto. Bueno, yo lo que quiero es que las personas vayan ya escribiendo sus preguntas, que puedan tener allí sus inquietudes, sugerencias, para que podamos inmediatamente compartirlas. Vamos a permitir, Hallington, quizás unos 3 minutos para que puedas ya ir cerrando el tema en ese sentido, ¿te parece? 2 minutos. 2 minutos, perfecto. Ah, bueno, para concluir. En lo que viene la pregunta. Bien, pues continuando entonces, pues la ruta Liborio Mateo, ahí me quedé hablando, Liborio Mateo es una figura importante para la identidad dominicana y de la provincia de San Juan de la Maguana. Una figura que muchos lo consideran como figura mesiánica y que ayudó a muchas personas y hizo milagros, según la gente entiende. Entonces, nuestros estudiantes participan de todas estas experiencias, y es lo importante que tenemos, valorar el patrimonio cultural, el patrimonio ecológico, el patrimonio monumental que tenemos en la República Dominicana y lo que compartimos también con la vecina República de Haití. El profesor Eugenio compartimos algunas experiencias cuando vamos, por ejemplo, a hacer prácticas de interculturalidad. Y ayer precisamente hablábamos, preparando esta conversación, de cómo invitamos a nuestros estudiantes a ir a una comunidad, un barrio llamado San Carlos, que es de tradición
española, fue fundado en la época colonial, pero allí hay una comunidad haitiana muy vieja y ya muy diseminada, y al lado también está el barrio chino. Y cómo cuando nosotros llegamos a San Carlos tenemos el pequeño Haití de un lado, el barrio chino de otro, dentro de un contexto de ese barrio sancarleño que tiene guaguancón, que tiene son, que tiene unos colmadones y una gente muy pintoresca y con muchas características, como define al capitaleño y al dominicano, muy alegre. Entonces, nuestros estudiantes viven esa experiencia, le enseñamos a valorar la diversidad y eso lo hace más interesante para ellos y para nosotros también. Interesante así con ese cierre de valorar la diversidad, y justamente yo creo que durante el año el estudiante puede hacer una ruta completa para conocer los diferentes monumentos y espacios de la República Dominicana, tanto mirando la experiencia suya, Hallington, como la experiencia del señor Eugenio. Hay algunos comentarios positivos que podemos valorar aquí, compartirlo con ustedes. Puntualmente, uno de ellos dice: gracias por esta charla, ojalá tenga la oportunidad de ir a conocer todo lo que vimos en esta presentación. Es uno de los comentarios. Otro dice: muy buena exposición, me gustaría saber si esos son los únicos sitios turísticos que podríamos visitar. Ahí sí hay una pregunta. Bien, claro, no son los únicos, por cuestión de tiempo, muy limitado, no podíamos hacer una presentación mucho más amplia, fue lo que hubiésemos querido. Pero nosotros, cada rincón del país que tenga algún tipo de importancia social, cultural, religiosa, ecológica, una cueva, un monumento, pues, donde se haya encontrado algún hallazgo indígena, nosotros lo visitamos. O sea, nosotros recorremos todas las regiones del país. Hay excursiones incluso que son de mucho sacrificio en términos de esfuerzo físico, porque tenemos que caminar mucho por la montaña para conocer una zona protegida o para llegar a un lugar donde se desarrolló alguna manifestación o donde se encontró, reitero, algún hallazgo importante, que a veces los estudiantes dicen: wow, si yo me lo sueño, no vengo. Pero una vez que llegamos al lugar, dicen: sí, valió la pena, porque es que el impacto que ellos reciben, señores, mire, hacer la historia desde el lugar de los hechos, yo creo que es lo más maravilloso. Uno dirá: bueno, lo dice el profesor porque es de su área, no, pero es que los estudiantes quedan tan emocionados que muchos de ellos luego nos dicen acá en las aulas, el cuatrimestre más tarde, o ya graduado: profesor, yo fui con mi familia o fuimos con amigos a tal o cual lugar, que es precisamente uno de los efectos que buscamos, ¿no? Que se produzca una reacción en cadena, que ellos queden tan impresionados, impactados, que luego quieran ir con la familia, quieran ir con amigos, porque así entonces la gente va conociendo esos lugares y naturalmente le va dando la importancia que nosotros demandamos y que nosotros queremos como escuela. Y conseguimos esa sensibilidad de un ciudadano realmente con esa característica que la enseñanza jesuítica aspira y que consigue en la mayoría de los casos. Sí, Riquén, me gustaría aportar, sí, sí. Riquén, que el propio Instituto Politécnico Loyola forma parte de estos recorridos también. Y es un requisito que los estudiantes conozcan las instalaciones del Instituto Politécnico Loyola, conozcan los murales de Bella Zanetti, que es parte también de una ruta de murales que la UNESCO la ha cogido, que viene desde el lugar de nacimiento de Bella Zanetti en España, pasa por Puerto Rico, República Dominicana, Centroamérica y termina con el mural de los derechos humanos en las Naciones Unidas. Sabes que hay una pregunta desde el YouTube, porque estamos haciendo una transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube, Instituto Politécnico Loyola.ipl, y allí dice que en este tiempo de pandemia, ¿cómo lo hacen? ¿Han pensado la idea de crear rutas virtuales? Bien, obviamente sabemos que las condiciones no permiten, por prudencia, obviamente, para poder preservar nuestra salud, no permiten que podamos congregarnos en la forma como presenta la imagen que está ahí, por ejemplo, en una lancha, 50 jóvenes, uno prácticamente encima de otro. Ese tipo de actividades no podemos hacerlas. Pero hay lugares, sobre todo cercanos aquí en la misma provincia de San Cristóbal, como las Cuevas del Pomiel, que debemos decir que son
el conjunto de cavernas, de cavidades que concentran la mayor cantidad de petroglifos y jeroglifos del área del Caribe. Una cosa increíble, ya con propuesta para que sea reconocida por la UNESCO como patrimonio internacional. Hay quienes, guardando cierta diferencia, las comparan con la cueva de Altamira en España, con la CU en Francia. O sea, tenemos un patrimonio increíble. Entonces, a esos lugares nosotros hemos hecho actividades en este proceso de pandemia, pero con pocos estudiantes, guardando naturalmente el distanciamiento para no descontinuar. Entonces, no podemos publicarlo como lo hacemos regularmente con las excursiones, porque todo el mundo, no solamente por querer conocer el lugar, sino por salir de la situación en que estamos viviendo, pues la mayoría quisiera sumarse. Entonces, lo vamos haciendo con estudiantes que están ya más próximos a concluir su pensum, a concluir la carrera, y que necesitan agotar esos prerequisitos para poder graduarse. Pero esperemos en Dios que esto no se detenga por mucho tiempo, para que podamos aperturarla, como es el deseo de todo, obviamente, y continuar con esas experiencias que nos llenan tanto de satisfacción cuando vemos el comportamiento, el cambio que reciben nuestros estudiantes. Dice aquí Javier, esos lugares especiales del país que ameritan protección medioambiental se han visto afectadas por la tala de árboles con fines de producción de carbón o agricultura. Hay una otra pregunta que se queda allí como como bien, entre pues, una cosa y otra. Ajá. Sí, pues te diré que hay sitios que eventualmente han sido afectados por la tala indiscriminada. Sí. Básicamente en la Sierra de Bahoruco se han dado muchos de estos casos. De hecho, un documental que se llama Muerte por el Machete se popularizó bastante, dando a conocer cómo se han afectado los bosques. Sin embargo, la experiencia de visitar lugares con características como esta es educativa. Y nosotros buscamos tener a nuestro estudiante en diferentes contextos. Maestro Galán ahorita decía que quién valora lo que no conoce. Entonces, de una forma u otra, nosotros creamos conciencia cuando visitamos lugares o cuando en nuestro recorrido también tenemos que acercarnos a espacios que han tenido algún tipo de maltrato medioambiental y accionamos. Es decir, dejamos constancia de, y los estudiantes pueden también valorar, hacer crítica, le ponemos trabajos, ellos realizan informes para, bueno, para crear conciencia, ¿verdad? Y tener una reacción con relación a estos espacios. ¿Algo que quisieran ustedes hacer algún tipo de comentario con relación a la ruta histórico-cultural, alguna anécdota que quisieran compartir con nosotros en estos momentos? Así como para ir finalizando, yo sé que ya estamos casi próximos a llegar al final, pero es un buen sabor y como ahorita pude observar a Eugenio Galán, que sé que se disfruta bastante las rutas históricas, cultural, porque de algún momento he tenido la oportunidad de viajar con él también y sé cómo se lo disfruta y cómo el estudiante percibe realmente todo lo que realmente ocurre allí, que es algo mágico realmente. Pero en este sentido, algo que quisieran compartir de lo que guardan y que a veces entre ustedes mismos se lo comentan, pero que pueda compartirlo con el público ahora mismo de Ausjal. Bueno, yo lo que pudiera así decir al respecto es que me gustaría que otras instituciones académicas, sobre todo de nivel superior, hicieran lo que nosotros estamos haciendo con las características que nosotros hacemos, que no es una gira, no es un paseo, es una excursión, porque conozco muchos estudiantes de otras universidades que tienen naturalmente pares, amigos que son de Loyola y dicen, wow, a mí, de yo haberlo sabido, me inscribo en Loyola por las excursiones, porque mi compañero, mi amigo que estudia allá, me dice de la maravilla que, o algunos que terminan acá en el Politécnico y se van a otra universidad, dice, profesor, allá la universidad es buena, pero uno no sale a ninguna parte, nomás a las aulas, de su casa a las aulas. Entonces, realmente, cuando uno escucha ese tipo de cosas, uno se siente bien. Ha habido casos de estudiantes que lo hemos, ya profesionales, lo hemos encontrado en lugares donde nosotros visitamos, ya trabajando, y me dicen, profesor,
Me mandaron a trabajar para acá, sea en una compañía eléctrica, una compañía de telecomunicación, y dicen, y yo me siento cómodo porque ya yo conozco la zona, ya yo estuve por aquí con ustedes en varias ocasiones, estuve en bachillerato y también en la universidad. Entonces, cuando me dijeron que me iban a trasladar a tal o cual lugar, yo me sentí cómodo. Y cuando caminan con compañeros de trabajo, le dicen, mira, esta loma corresponde a tal cordillera, o ahí se libró tal cosa, o ahí nace el río, etcétera. Entonces ellos dicen que se sienten bien porque le dicen a su compañero de trabajo, oye, pero tú no solamente eres ingeniero, también eres geógrafo, eres historiador. Entonces esa cosa realmente que le dicen a uno que lo que uno está haciendo vale la pena. Así es, así es. ¿Halington? Bueno, Riquén, son tantas historias, pero voy a contar exclusivamente dos, y es una primicia lo que voy a contar acá porque nunca lo he dicho. En las imágenes que estoy presentando, el que tiene la gorrita ahí soy yo, hace unos años. Esa sonrisa que tengo ahí es la sonrisa que me salió con más sacrificio, porque casi no llego al morro de Montecristi. Ese día me gradué. Ese día me gradué, pero tuve que subir a toda fuerza porque los estudiantes entonces se quedan si los profes no suben. Y ya la fuerza casi no me daban, pero logré subir. Y en el nacimiento del Yaque del Sur, es la ruta al Pico Duarte. Es uno de los lugares en la República Dominicana que todo dominicano tiene que ir una vez en su vida. Por lo menos una vez en su vida. No importa la edad, no importa el momento del año, no importa la situación, pero tiene que ir. Porque eso va a quedar marcado para siempre en la memoria. Y luego todos los recuerdos que uno trae de la ruta al Pico Duarte lo va a contar por el año entero y el año que sigue y el año que sigue. Es decir, son momentos que nos marcan y a partir de ahí nosotros podemos hablar con propiedad porque hemos vivido ese tipo de experiencia al junto de nuestros estudiantes y compañeros también. Nos alegra tanto escucharles, Eugenio Galán, Halington Reyes, por compartir con nosotros tan bonitas experiencias a lo largo de todos estos años. También de igual manera invitamos a todos a llenar el link, la encuesta que está en el chat y que hemos colocado allí como modo de enlace para que ustedes puedan entrar y llenar y decir qué le pareció esta conferencia para nosotros poder medir el grado de satisfacción. Así que por favor, si tienen la amabilidad de darle presionar, clicar, y entonces llenar esa encuesta, para nosotros es muy importante la valoración que ustedes le hacen a todas nuestras actividades, en este caso como Casa Abierta a Uscal. Señores, hemos llegado a la parte final. Gracias a Halington, muchísimas gracias a Eugenio Galán, Loida Doñé, que se encuentra por allí y que de manera muy particular ha estado empujando este proyecto hasta que hoy por fin lo hemos logrado. Loida, tenemos así como la frase, las palabras finales para que en el día de hoy podamos despedir, así muy interesante con todas estas informaciones que nos han dado Halington Reyes, como también Eugenio Galán. Bien, más que complacida por todo este recorrido histórico-cultural por nuestro país, agradecer la participación de estudiantes, docentes, personal administrativo de distintas universidades de nuestra red AUSJAL como enlace institucional entre la red y el Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola. Para mí ha sido un honor conocer en este espacio la ruta histórico-cultural, porque como mencionaba el profesor Galán, a veces queremos participar, pero por disposiciones de tiempo no nos es posible, pero en la noche de hoy me voy bastante edificada. Les felicito, maestro Galán, Halington Reyes, muchísimas gracias por su disposición y gracias a todos los participantes. Recordar hacer registro de su asistencia y evaluar la conferencia. Nosotros en esta semana cerramos lo que es la primera etapa de Casa Abierta Uscal. Como les mencioné al principio, al día de hoy contamos con 63 conferencias de distintos ámbitos, distintos países. Ha sido un festival de cultura internacional y estamos muy contentos por esto. Muchísimas gracias a todos y pasen buenas noches. De igual manera, agradecemos a todo el equipo técnico que ha estado trabajando en el día de hoy para que esta transmisión sea posible. Gracias a todos ustedes por acompañarnos
en este espacio que hemos dedicado para hablar sobre la ruta histórico-cultural del Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola, a los docentes, a los estudiantes, a todos los invitados especiales que en el día de hoy nos han acompañado. Así que feliz, feliz noche aquí, quienes están en República Dominicana, quienes están en otros países, pues señores, bendecido, y esperemos de que puedan ver nuevamente esta transmisión en los canales tanto de AUSCAL como del Instituto Politécnico Loyola, y que ya estamos compartiendo algunas informaciones que se han vertido acá. Gracias a todos ustedes. Feliz resto de la noche. Muchas gracias. Bye, bye. Nos vemos. Bueno.